señores aficionados y simpatizantes de la Unión Deportiva Rocinha. Queremos dar las gracias a las personalidades que se encuentran hoy aquí presentes para acompañar a los más pequeños del Club Rocinha. A los señores presidentes de la Unión Deportiva Rocinha, a don Luis Poder Guerrero y a don Antonio Prado Rebollo. Dar las gracias en especial también a don Francisco Corbeto Carrasco, que continúa confiando en nuestro proyecto y a la fundación del cual es delegado, ya que nos ha dado todas las facilidades dentro de sus posibilidades. En un tiempo difícil, por lo que podemos decir que no todo está en este mundo basado en el dinero, sino también en la inventiva y la capacidad de adaptación. Gracias a su inestimable colaboración, tenemos siempre una instalación donde entrenar en los fríos y lluviosos días de invierno. Teniendo en cuenta que no es solo para un bien deportivo, sino que también se considera como un bien social, que es encauzar a estos chavales en el mundo saludable del deporte. Queremos agradecer la presencia de dos grandes futbolistas y personas, que son el estandarte de la familia Rocinha, como son Barry y Ramón. Vamos a empezar a presentar a, ya muchos lo conocéis, pero Barry tiene una trayectoria larguita. Manuel Jesús Barriento Ortega, siéntelo con el gorillo de Benjamín, pasando por todos los escalafones inferiores de nuestro club, hasta debutar en la primera plantilla de la temporada 2000-2001. Después de un par de temporadas en el primer equipo, fichó por el Real Betis Balompié, donde permaneció dos temporadas, en el segundo equipo, temporada 2002-2003 y 2003-2004. No cambió los colores tras esta etapa y recaló en el Atlético Saluqueño, donde jugó tres grandes temporadas en tercera división, desde la 2005-2006 hasta la 2008-2009. Otro equipo que contó con su servicio fue el Almería Club de Fútbol, donde jugó en el filial, para regresar al equipo de toda su vida, la Unión Deportiva de Almería, donde ha jugado como centrocampista en la última temporada, consiguiendo en esta última, 2012-2013, un merecido ascenso. Su palmarés es amplio. Tiene un campeonato de liga y un ascenso en la categoría de cadete en la temporada 98-99. Consiguió el ascenso a la categoría nacional de juveniles en la temporada 2000-2001. Jugador más regular en la temporada 99-2000 en la categoría de juveniles. Dos veces jugador más regular en el equipo senior en la temporada 2000-2001 y 2001-2002. Yo creo que este palmarés y esta trayectoria se merecen un fuerte aplauso. Los pitufos de la Unión Deportiva Rocinha, Barry, te queremos hacer un detallito y para eso vamos a pedir a don Antonio Prado Rebollo que suba tanto a Barry para que se este detallito que va a dar los pitufos de la Unión Deportiva. Bueno, como tiene una trayectoria grande, os puedo decir alguna favorita, ¿no? Ah, en primer lugar, buenas tardes a todos. Me siento muy agradecido tanto por la familia Rocinha, la directiva, por la ONCE, por contar con nosotros. Y espero que podamos seguir reuniéndonos tantas veces como sea posible y tengamos algún ascenso más que otro. Muchas gracias. Es otro estandarte de la familia Rocinha. Es José Ramón Martín Morón, jugador que comenzó su andadura en el filial Rojillo de Fútbol Sala, por entonces Talleres de Niño, hasta que
pasando todas las escalas inferiores hasta llegar a la categoría de cadete. Pasando a un equipo de línea nacional como fue el Valencia Club de Fútbol en las dos temporadas, 2003-2004 y 2004-2005. En la siguiente temporada, 2005-2006 y 2006-2007, su paso fue por el Jerez Club Deportivo. Después coincidió con su amigo Barrio en el Atlético Sanluqueño. La temporada 2007-2008. Le da por cambiar de aire, del sur se va a la parte alta del mapa, a Barcelona, precisamente a Huesca, donde está la temporada 2008-2009. Regresa a la Unión Deportiva Coteña la 2009-2010. Hasta la fecha, que el conjunto con Barrio de nuevo consigue el merecido ascenso andaluz. A este logro queremos ponerle un poquito más, porque su palmaré jugador más regular de la Unión Deportiva Roteña en infantiles, cadete y equipo senior. Fue jugador de la selección gaditana en cadete y de la selección andaluza en juveniles en la temporada 2007-2008. Campeón provincial y ascenso a Liga Nacional con el equipo cadete de la Unión Deportiva Roteña. Y para mostrarle el agradecimiento que le hemos hecho a su compañero, como van de la manita, pues le vamos a hacer también un detallito. Con esto llamo a don José Luis Poley Guerrero y a Ramón. Este es también lo habrá. Buenas tardes. Y nada, quería agradecer a todos la asistencia a este acto, a Gonzalo en especial por recordar todos estos años, que son largos, ya pasamos muchas cosas. Y nada, y aprovechar la para decirle a todos los padres que se encuentran aquí que animen mucho a los pequeños y que los apoyen con las decisiones que tomen, porque la verdad que el fútbol tiene muchas cosas bonitas y merece la pena vivir todas las cosas que hemos vivido, tanto Barry como yo y muchos compañeros. Muchas gracias. De la página web de la Unión Deportiva Roteña y a la nueva página de deporte que ha salido en Rota, que es www.deporterota.es, que le van a dar una cobertura informativa a este acto, aparte de la suerte que vamos a tener de ver el audiovisual que es hecho por ellos. Y nada, no está aquí, pero le doy las gracias a Pepe Leñero, que ha editado el vídeo. Uno que está aquí, grabando, Carlos Fénix. También una pieza importante dentro de lo que es la página web de la Coteña y la de Deportes de Rota. Y nada, vamos a dar paso al vídeo para que disfrutéis unos minutitos de lo que, en resumida cuenta, ha sido lo que es la temporada de los Pitufos 2012-2013. Hola a todos, somos los Pitufos de la Unión Deportiva Roteña. Esta es nuestra fiesta de graduación. Algunos el año próximo jugaremos en competición oficial. Somos los más mayorcitos, los que hemos nacido en el año 2007. Somos más de 30 jugadores. Otros, los más pequeños, los B,
nacidos en el año 2008, seguiremos aprendiendo un año más para formarnos mejor como futbolistas y personas. Esta temporada ha sido especialmente dura para todos, sobre todo para nuestros papás y mamás, ya que ha llovido mucho y nos han tenido que traer a todos los entrenamientos procurando que no nos mojáramos. La lluvia también ha sido un problema para jugar partidos con otros equipos, encuentros como La Salle, Puerto 7 y la barriada La Playa del Puerto Santa María, además de la Unión Deportiva Algaida de Sanlúcar de Barrameda. No se pudieron celebrar porque estaba lloviendo. Pero sí pudimos jugar contra equipos como el Sanluqueño en La Forestal, el Torneo de Veteranos de la Unión Deportiva Roteña frente al Club Deportivo Rota, en el Puntas Vela. Algún amistoso entre nosotros, con la Escuela Juan Cala y con la Divina Pastora Sanluqueña. Al final de temporada disfrutamos de dos trofeos en el Cuervo. El primero de la Escuela Juan Cala y el segundo denominado del Bajo Guadalquivir. En estos torneos pudimos comprobar lo que habíamos aprendido durante el año, ya que quedamos subcampeones perdiendo tan solo en los penaltis con la Escuela Juan Cala. Estamos muy contentos porque al principio empezamos regular y hemos mejorado mucho en nuestro juego. Bueno, que no queremos aburrirnos más con nuestras cosas. Solo queremos que sigáis confiando en nosotros, que nos dejéis jugar al fútbol con nuestros amigos y no nos deis la lata con lo de que si tengo o no que marcar más goles. A nosotros la verdad es que lo único que nos importa es hacer muchos amigos y divertirnos. Ah, papá y mamá, que quiero seguir jugando al fútbol con mis amigos. No me digáis cómo tengo que hacerlo, que en mi equipo tengo muchos entrenadores, además muy buenos y cariñosos, y los quiero mucho. Si crees que puedo mejorar, piensa que mis entrenadores saben mucho de fútbol. ¡Mucho! Y quieren lo mejor para mí. Muchas gracias y ¡viva la Roteña! Don't you bring me down today. Jesús Fernández Díaz. Pues me sentí muy orgulloso porque llevo ya 2 añitos jugando aquí y quería entrenar a un equipito a ver cómo iba. Y me ha gustado mucho, espero seguir el año que viene también. A los porteritos intentaré ayudarlo más, a ver si para el año que viene puedo coger a un equipito más grande de portero. Que disfrutasen, que siguieran viniendo, que no se aburrieran y que intentaran llegar al primer equipo. Daniel Curtido Pérez. Yo he estado... Me sentí orgulloso cuando Alonso me avisó para entrenar a los pequeños. Es muy bonito porque algunos pueden salir como José Mari, Caña. Por lo menos lo intento. Le doy lo poco que sé y ya poco a poco irá aprendiendo más cosas. Yo le veo con ilusión, con ganas. Se lo pasan bien. También son muy chicos. Pues que sigan entrenando, que vengan con muchas ganas a entrenar. Y cada día aprende una cosita nueva. Juan Antonio Merino Colón. Muy bien, cada día está mejorando cada momento. Y las tácticas, todo eso, un poquito de paciencia con ellos. Es normal, son chiquitillos. Y le cuesta más trabajo coger el ritmo del fútbol. Que disfrute y mucho ánimo para ello. Ayub Daoud. La verdad es una experiencia única que no me esperaba que iba a vivir este año con los niños y me gustaría volver a vivirla otro año más. Ningún duda que me gustaría volver a ser niño porque son inocentes y se transmite a las personas mayores. Y en ese caso, como yo siempre estoy con ellos, pues me lo transmite. Creo que en verdad me ayudan ellos a mí. Yo me ayudan muchísimo porque trabajo por la mañana, entreno y el momento que yo estoy con ellos realmente me hacen pasar un momento feliz y agradable. Gana y que disfrute
y nada más. Y que se portan bien en el colegio. Si no se portan bien en el colegio, mi equipo no juega. Don't you bring me down today. Hola, soy José Ismael Cabral Pulido. Muy bonito poder trabajar con un grupo tan bueno. Son unos niños que hacen caso y pues se siente una gran satisfacción de ver que el trabajo pues se está haciendo en condiciones y lógicamente ellos están captando la forma de trabajar de nosotros. Principalmente mucha cabeza, tener las ideas muy claras y hombre, y técnica. Una gran cantera para entrenadores, puesto que los niños aprenden de ti al igual que tú aprendes de ellos. Tú, la verdad que yo me noto que también he aprendido muchas cosas a lo largo de este año entrenando a los pitufos. Pues nada, que ha hecho una gran satisfacción para mí el estar todo el año con ellos, que he disfrutado muchísimo, que los dos torneitos que hemos ido ha sido tremendo, he disfrutado como uno más de ellos o incluso el doble que ellos. Manuel Alonso Sánchez, monitor de la cantera de la Unión Deportiva Roteña y coordinador de las escalas inferiores. Hombre, la verdad es que cada año nos estamos superando porque ya han pasado bastantes monitores por los pitufos y cada uno de ellos han cogido equipos en competición. Eso es lo que yo pretendo de esta gente también, que el día de mañana, cuando ya sean un poquito más mayores, y algunos lo son, que digan: doy el paso y entré en un equipo, se saca su carnet de monitor. Yo lo que veo que son niños que son esponjas, que hay que tener mucho cuidado porque igual que cogen lo bueno, también cogen lo malo. Ahora la situación de lo que es el fútbol está muy complicada. Cada padre tiene una estrellita en su casa y pretende que si no lo es, sea lo más rápido posible, y a cada niño hay que darle su tiempo. Yo le digo a estos pitufos que están ahora, que para ellos son el acto de entrega de trofeo, que sigan trabajando, que se tomen esto como un deporte, que le digan a sus papás que ellos vienen a aprender, que les queda mucho por aprender, y a los que vengan, que posiblemente ya para el año que viene venga otra jornada, que se apunten mucho, que estamos aquí esperándolo con los brazos abiertos. Va a tener un futuro mejor juntarse aquí a la Roteña, porque aquí aprendéis muchas cosas, y si queréis ser de mayor futbolista, pues aquí se aprende un montón de cosas. Kevin Pugo Villegas, alevineja de la Unión Deportiva Roteña. Sí, yo fui uno de los primeros pitufos que conoció la Roteña. He tenido a Alonso, a Javier Edia, a Miguel, a Miguel Ángel Tate y Alfonso, a cada vez jugar mejor y a ser mejor persona. Jesús Lucero Martín Arroyo. Yo fui de los primeros pitufos de la Unión Deportiva Roteña. Que no se aburran, que tenga ilusión. Yo me siento orgulloso de haber echado la Roteña de los pitufos. Miguel Ángel Guerrero Poley, el Betis. Pues que son unos entrenadores magníficos y que me han enseñado todo el fútbol que llevo dentro. Que no se aburran, tengan ilusión y que lleguen a ser buenos futbolistas. Pues necesita esfuerzo, no tener miedo a la pelota y confiar en ellos mismos. Que tengáis mucha suerte.
entrenador de la Roteña. Hola, soy José Ismael Cabral Pulido y soy entrenador de los Pitufos de la Unión Deportiva Roteña. Es que no sé ni qué decir. Oh, Pepe. Ya iba cogido. Qué tío, claro. Estoy nervioso, tío. Ya está jugando. ¿Qué te ha tomado? Que yo estaba sudando, cabezón. Hola, me llamo Juan y soy del Depo. Thank you.
con Mario Alcedo. A continuación, Jaime Medina. Thank you.
Giovanna Reyes Kennedy.
Iván Cancio. Yeah.
de los pitufos de la Unión Deportiva Roteña, queremos reconocer a estos dos, a Luis Joel, Antonio Prado y Francisco Correa. Vamos a hacer entrega de los detalles. Los dos han estado toda la temporada con este partido, ¿vale? Ismael, Carvalho, por favor, para subir. Hace entrega un poco de dinero. Gracias.
ponme un plato remedio para que llegue una palabra. Este año ha sido duro, pero al final el objetivo
se ha cumplido y está la Roteña donde debe estar, una categoría, la primera andaluza, que es una categoría acorde con las posibilidades y el trabajo de cantera de la Unión Deportiva Roteña. Felicitar a Barry y a Ramón por el reconocimiento que le han hecho hoy, entre todos merecido, ¿no? Llevar el nombre de Ruta como lo han llevado ellos por Huesca, por Valencia, por Almería, en Sanlúcar todavía se recuerda el trabajo de ellos en el Jerez, es la verdad, y es donde se tienen que fijar ustedes, los pequeños, en estos chavales. A los monitores, Ismael, José Antonio, Jesús, Daniel, y a yo, por el trabajo. Se nota el trabajo, os lo digo por experiencia, he tenido 20 años de entrenador y es donde más se disfruta en la escala inferior y con los niños. Y sobre todo quiero hacer un reconocimiento y un fuerte aplauso, aunque para mí, como delegado de deporte, es una lata todo el año. Y es para Alonso. Yo quiero primero que nada, antes de hablar de Alonso, que se le dé un fuerte aplauso. Pero dentro de 15 días, 20 días, Alonso ya está con la delegación de deporte y con el proyecto del año que viene, pidiendo el Villalba, pidiendo la Fuerza, pidiendo Costa Mayana, el auditorio. Y para la presentación, felicitarte por la confianza desde el ayuntamiento. Te damos unas gracias al ayuntamiento, al delegado de deporte, por la confianza que darse a la Roteña y a la labor que estáis haciendo con tantos niños y a los padres, ¿no? Con la labor. Se ve más agua en la fuerza y en el Villalba que padre. Muchas gracias a todos los que nos han dado un por la labor que están haciendo, dando decisión a todos los eventos deportivos que se están organizando desde la ciudad. Muchas gracias.